Estamos creyendo en esta tarde. Estamos creyendo en Dios. Estamos creyendo en su palabra. Estamos creyendo en su promesa. Amén. Si no, hemos venido en vano, hermanos. Amén. Pero hemos venido porque creemos en Él. Porque creemos que en esta noche nos va a bendecir. Porque creemos que nos va a hablar. Oh, hay tanto por cual creer en esta noche, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento en unos momentos. Primeramente, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Dios que nos salvó, nos rescató, al Dios que nos dio la vida. Aunque una mujer, cuando nosotros nacimos de mujer y cuando nacimos decimos ella nos dio la vida, pero realmente es una vida pervertida, es una vida de muerte. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da la verdadera vida a través del nuevo nacimiento. Cuando hemos nacido de nuevo, entonces es cuando estamos verdaderamente vivos, hermanos. Amén. Vivos porque no vamos a conocer muerte, somos eternos por medio del nuevo nacimiento, hermanos. Amén. Es una realidad, es una gran verdad, hermanos. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Un gran gozo, hermano, poder estar una vez más en esta casa del Señor, en este lugar, aquí en este país. Siempre recordándolos, siempre amándolos a cada uno de ustedes, amando el ministerio. Y bueno, había muchos deseos de poder venir y Dios lo hizo posible en este tiempo, hermanos. Amén. Así que agradezco al Señor y siempre ese calor de familia que hay tanto en la casa pastoral como también aquí en la casa del Señor, hermanos. Amén. Reciban los saludos de los hermanos allá en Mendoza. Estamos trabajando, estamos avanzando en lo espiritual, en lo natural, material. Todo confiando siempre en el Señor de que Él culminará toda obra, hermanos. Amén. Porque Él es el que la ha empezado en nosotros, hermano. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso y sabiendo, hermano, que estamos viviendo los tiempos finales. No hay tiempo para perderlo, hermano, o desaprovecharlo, poner nuestra mira, nuestros intereses en otras cosas, sino todo en esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, hermanos. Amén. Así que, bueno, vamos a compartir un poquito nomás la escritura del Señor y un mensaje que tengo en mi corazón. No tengo muchas notas. Dios nos ayude hoy día viernes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer en 2 de Samuel. En el capítulo 17. 7 de 2 de Samuel. Cuando David se propuso construirle casa, templo al Señor, Natán le dijo que hiciera todo lo que estaba en su corazón porque él era un hombre realmente amado por Dios y todo eso. Pero Dios después le envió un mensaje a David por boca de su profeta. Versículo 8 en adelante, de 2 de Samuel 7. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y estoy leyendo bien, ¿verdad? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. Padre celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por estar aquí ante tu presencia, Padre. Todos los hijos tuyos, los santos, Señor amado, comprados por tu sangre, Señor, reunidos alrededor de tu palabra. Padre, y esforzándonos en esta fe que tenemos, Señor amado, para alcanzar un peldaño más en esta noche, Señor amado. Permítenos estar reunidos allí, Señor, en lugares celestiales, juntamente con Cristo, Señor,
y disfrutar de este maná precioso, Señor. Esta comida, este cordero, Señor amado. Padre, que tanto bien, Señor, hace a nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos en esta noche, Señor. Trae la inspiración a esta corta lectura de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Que nuestra alma sea edificada, Señor. Que todo nuestro ser disfrute tu presencia aquí. Que el ángel administrador de tu palabra, Señor, la revele y la ancle en nuestros corazones, Señor. Toma el control de mi ser, a la vez sácame de la escena, Señor, y trae tú el mensaje en esta noche, Señor, porque el pueblo se ha reunido para oírte a ti, Señor amado, para oír palabra de Dios, Señor amado. Te pedimos esto conforme a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Amén. Y nos hemos reunido. Cada vez que nos reunimos en su casa, sabemos que venimos a comer ese cordero espiritual. Y estaba recordando que hace mucho prediqué sobre, allá en Mendoza, comencé hablando sobre el mensaje, la señal, y tuvimos varios cultos tomando ese mensaje prácticamente hoja por hoja. Pero el Señor nos trajo una inspiración donde comienza a hablar en Éxodo capítulo 12, realmente cómo se debe comer el cordero. Amén. Sabemos que el cordero es tipo de la palabra. Amén. Y sabemos que ese cordero también es un tipo de los siete sellos. Pero ese cordero tenía que ser guardado, tenía que ser cuidado, y el Señor dijo, y lo comeréis así. Y da un detalle, porque ese cordero tenía algo muy especial en su carne que los iba a fortalecer a ellos para salir de Egipto, para cruzar el Mar Rojo, para cruzar el desierto. Entonces ellos tenían que hacerlo tal cual el Señor les estaba diciendo. Ese cordero iba a enderezar los hombros caídos, las columnas dobladas, las rodillas paralizadas, los brazos secos. Iba a traer vida a los labios, a los ojos, al oído, para oír la voz de Dios, para ver esa columna de fuego, para vivir la palabra hasta que llegaran a la tierra de promesa o a la tierra prometida. Y ellos habían comido durante mucho tiempo que ellos estuvieron ahí, seguramente comieron muchos corderos. Y algunos los comían asados, y otros los comían guisados, y otros los comían hervidos, y otros los comían a las brasas, y otros a las llamas, y otros con picante, y otros con menos picante. Cada uno tenía su gusto de comer el cordero. Amén. Y yo creo que un poquito ha sido así las edades y las iglesias a través de las edades. Han tratado de comer el cordero, la palabra de Dios, a su gusto, a su forma, a su manera. Por eso todas caían en organización, en denominación. Lo comían con credo, lo comían con dogmas. Ellos preparaban sus propios aderezos para comer el cordero. Pero el Señor le dijo, lo comeréis así, asado al fuego y con hierbas amargas. Amén. Vestidos con vuestro bordón en la mano, calzado vuestros pies. Ellos tenían que estar vestidos, ellos tenían que estar listos para recién sentarse a la mesa a comer el cordero. Entonces, de ahí podemos abrir muchas cosas, hermanos, amén. Porque la revelación de este libro de redención no ha traído o no ha producido los efectos que tiene que producir. ¿Por qué hay gente que ha desmayado en el camino? ¿Por qué hay gente que se ha quedado a la vera del camino? ¿Por qué ha flaqueado el pueblo del Señor? Y ha leído el libro de los siete sellos. Y lo ha estudiado. Y lo han predicado algunos ministros. Y mucho del pueblo lo ha escuchado. Pero no ha dado los resultados.
¿Por qué? Porque seguramente se ha estado comiendo de una manera que Dios no dijo que se comiera de esa manera. Lo comeréis así, asado al fuego. ¿Cómo se come este cordero? Con la unción de la columna de fuego. Porque la columna de fuego, ese fuego purificador de Dios, es el único fuego que puede cocinar el cordero como tiene que estar cocinado. Amén. Y no se come con credo, no se preparan aderezos personales, se come con esas hierbas amargas que Él dijo. Entre luchas y pruebas, hermanos, y batalla, y dolor y sufrimiento, nosotros tenemos que estar comiendo ese cordero. Pero lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, con nuestro bordón en su mano, con el calzado puesto, hermano, amén. Hay una manera de comer el cordero, de comer esta revelación. Hay una manera de servirnos este mensaje precioso para que tenga un efecto en nuestras vidas, para que venga el cambio, para que venga la transformación, para que tengamos acceso a un corazón nuevo, a un espíritu nuevo, al Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermano. Sabemos que Él no se puede asentar en alguien que está todavía gruñendo, en alguien que todavía discute, en alguien que todavía pelea. Él viene a una naturaleza mansa. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, solo quería introducir un poquito porque me encontraba un poco nervioso. Pero nosotros, usted medite en esto, hermanos. Amén. No voy a predicar sobre eso, pero medite en esto. ¿Cómo venimos a comer el cordero? Amén. Porque muchas veces salimos del culto y salimos derrotados. El pueblo de Israel, hermano, nosotros vemos la película Los 10 mandamientos de Cecil DeMille y vemos unos ancianitos que van cruzando el mar y que ya no pueden más y todo eso, pero eso no fue así, hermano. Ellos salieron con fuerza. El cordero tenía unas vitaminas, hermano, extraordinarias o especiales o sobrenaturales. Amén. Que si se comía de otra manera, por eso me gusta esa partecita, y lo comeréis así. Era cordero, lo pudieran haber comido en un guiso, pudieran haber hecho un caldo, pudieran haber hecho, no sé, alguna ensalada con la carne. De muchas maneras se puede comer el cordero, pero no les iba a dar resultado la vitamina oculta que tenía el cordero, porque era con fuego. La vitamina sobrenatural que el cordero tenía iba a permanecer allí siempre y cuando lo cocinaran con fuego. Amén. Y este cordero, la palabra de Dios, solo, hermano, podré, las vitaminas que esto tiene, hermano, solo podrán traer el resultado que tienen que traer cuando se coma bajo la unción del Espíritu Santo, con la presencia de la columna de fuego. Y eso lo dijo un profeta: donde esté este mensaje siendo predicado, la columna de fuego estará allí para respaldar. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque si bien la caminata que tenemos hacia el día de nuestra redención es cortita, ya falta poco, hermanos. Amén. Pero hay que caminarla. Pero hay que caminarla. Entonces nuestras fuerzas no sirven. La vista que nosotros tenemos no nos va a ayudar. Nuestros oídos solamente los tenemos para oír otras cosas que no nos convienen. Entonces, no, necesitamos la vitamina que cambie. ¿Cómo usted cree que María, si hubiese comido el cordero de otra manera, hubiera podido danzar a la orilla del mar, en la playa del mar, con 90 y tantos años de edad y tocar el pandero y todo eso? Ella tenía más de 90, era mayor que Moisés. Algo tenía ese cordero. Algo tenía. Y lo comeréis así. Y Él dijo cómo se tenía que comer. Después usted estúdielo y el Señor le puede dar quizás algo más amplio todavía en eso, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora miremos aquí un poquito, hermano, a este gran rey, David. Y el gran sentir que había en su corazón de hacerle una casa al Señor. Él agarró y miró su casa y vio que su casa era hermosa, esplendorosa, sus cortinajes, la madera, lo lustrada que estaba, los tallados que tenía, todo,
Tal vez todos los muebles de su época, todas las mejores comodidades de su época. Y de repente miró hacia un costado y vio el arca del Señor, donde estaban las tablas de la ley, estaban los querubines y todo eso. La vio entre cortinas de animales y no se veía muy bonita, ¿verdad? Entonces hubo un sentir en él de edificarle una casa al Señor. ¿Cómo, siendo yo un rey y él siendo el Dios de la gloria, yo siendo un hombre común y él siendo el Todopoderoso, cómo puede ser que yo tenga algo mejor que lo que tiene mi Dios? ¿Cómo puede ser eso?, dijo él, ¿verdad? Entonces creció en él el anhelo de hacerle una casa al Señor. Entonces ahí vino el profeta y le dijo: sí, hazlo, David, hazlo, porque el Señor está contigo en todo. Él te va a ayudar. Así que tú tienes un buen sentir. Y era un buen sentir, hermanos, ¿ves? Pero después, entonces, en la noche, cuando el profeta va a acostarse, a descansar, ahí le viene el Señor y le dice: bueno, ve de vuelta a la casa de mi siervo David y dile estas palabras. Amén. Y dice el profeta: ahora David, bajo un deseo y revelación, pensó en su corazón una cosa muy noble. David, siendo un hombre justo y bien amado entre el pueblo, y Dios lo había bendecido de muchas maneras. Y él dijo: ¿será correcto que yo esté aquí en esta casa elegante que el Señor me ha dado y el arca del pacto de mi Dios allá afuera, debajo de cortinas? Eso fue una cosa muy noble, fue una revelación. Para David saber esto, debido a que no era correcto para él tener un lugar hermoso, vivir bajo una casa hecha de cedro, que por cierto era un lugar muy costoso. Y él entonces dijo: el arca del pacto de mi Dios, quien me dio todas estas cosas, aún está allá afuera debajo de las tiendas, bajo pieles de tejones y de cabras. Y Natán el profeta, sabiendo que Dios estaba con David, dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En otras palabras, cuando Dios le da a uno revelación, hay que llevarla a cabo. Pero eso estaba todo en orden. Y esa noche el Señor vino a este vidente, al profeta Natán, y dijo: ve, di a mi siervo David. A mí me gusta eso, dice. O en otras palabras, yo admiro su ánimo. El Señor, reconociendo el sentir de David, yo admiro su ánimo y sus pensamientos en cuanto a mí para edificarme a mí un lugar. Pero yo no he habitado en casa alguna. Yo no he tenido un lugar donde quedarme desde que vine a la tierra para mirar sobre mi pueblo. Yo no he tenido un lugar donde quedarme, aún desde que saqué a Israel. Yo no le he mandado a ninguno de los jueces que me edifique una casa de cedro, sino que me he ido de tienda en tienda. Desde ese día, desde que lo saqué a mi pueblo de allá, yo solamente he habitado de tienda en tienda. Y nunca les pedí que me hicieran casa. Porque él mismo dijo: ¿qué casa me edificaréis? Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? ¿Qué lugar donde yo pueda habitar? ¿Amén? Entonces, viene esta palabra que a mí me ha cautivado. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Yo no necesito casa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo creé los cielos, que es mi trono, y puse a la tierra por estrado de mis pies, y yo vivo desde el cielo, desde la gloria hasta la tierra, es mi habitación. ¿Qué casa me pudieras edificar? Pero el que necesita casa eres tú, David. Porque tú crees que estás viviendo en una casa muy bonita, porque tú estás mirando lo exterior, pero yo te estoy mirando a ti, y tú vives en una casa de tiempo, que en cualquier momento de esto se te va a derrumbar, va a volver al polvo, porque del polvo fue hecha y al polvo retornará. Pero lo que está dentro de ti necesita una casa. Ese hombre interior, esa criatura, ese gen de Dios, ese gen mío que yo puse dentro de ti y que está unido a tu alma y a tu espíritu, ese necesita una casa, y yo te la voy a hacer, David.
Amén. Gloria sea al Señor. El hombre piensa que Dios necesita. Y Dios no necesita nada. Porque Dios es dueño de todo. Amén. Ahora está bien. Yo puedo decir, bueno, yo mismo en Mendoza estoy con los hermanos, estamos edificando un templo. Pero es para adorar al Señor. Para reunirnos y resguardarnos de las inclemencias del tiempo y todo eso. Pero ese no es la casa de Dios. La casa de Dios son ustedes. Amén. Y Él la está edificando a través de su palabra. Yo no quiero que me hagas una casa, David, donde tú me quieras encerrar y dejarme allí adentro. Porque mire la palabra, hermano. Desde los días de los jueces para acá, o de los días que yo los saqué de Israel, de Egipto y todo eso, nunca le dije a los jueces que me edificaran una casa. Nunca les pedí que me edificaran un templo. Porque ¿qué casa me edificaréis que me pueda contener? Es imposible. Sino que desde que lo saqué de allá, yo he andado de tienda en tienda. Dice el profeta, yo no le he mandado a ninguno de los jueces que me edifique una casa de cedro, sino que me he ido de tienda en tienda. Dígame si ese no es casi el cuadro hoy en día, dice el profeta. Amén. Me fui de tienda en tienda y de lugar en lugar para encontrarme con mi pueblo. Yo espero que Dios se los revele, porque no tengo palabras para explicar todo esto, hermano. O sea, ¿cómo explicarlo que usted lo entienda, hermano? Amén. Pero Él puede hacerlo entendible, hermano. Amén. Porque, mire, hermano, si nosotros pudiéramos edificarle, si el hermano Flores pudiera edificarle aquí una casa al Señor. Yo pudiera edificarle una casa al Señor allá en Argentina, en Mendoza, hermano. Y lo hiciéramos bajar al Señor y que seguramente, hermano, agarraríamos y le echaríamos candado a las puertas para que nadie se nos lleve al Señor. Y que solamente pudiera entrar el que yo quiero, el que el hermano quiera y nadie más. Pero Dios no va a permitir eso. Porque Él es Dios de todos. Y Él quiere llegarse a su pueblo. Y Él quiere una casa movible. Amén. Los católicos tienen un sagrario que ellos le llaman. ¿Cuántos han sido católicos alguna vez en su vida? Saben que hay un lugarcito, un sagrario, amén, donde ellos ponen la hostia consagrada y dicen que ese es el cuerpo real y presente de Cristo, y lo cierran y lo echan llave. Cosa que no se les vaya a escapar ese Dios de ahí. Bueno, Él no quiere ese tipo de pensamiento y de idea en alguien que pudiera decir, bueno, yo le construí una casa al Señor y el Señor va a habitar acá y nada más. Y acá va a entrar a tener audiencia con el Señor, el que yo quiera y el que a mí no me caiga bien. No, Él dijo, no, yo he andado de tienda en tienda para encontrarme con mi pueblo. Amén. ¿Cómo se va a encontrar Dios con el perdido, con el pecador? Esto no es móvil, hermano. No le podemos poner rueda para llevarlo allá a las villas, hermano, o llevarlos a la favela, no sé cómo le llaman aquí a esos lugares donde está la gente renegada, podemos decir. Pero ¿cómo Dios se va a encontrar si Él tiene una simiente por ahí, hermano? Ya sea en un barrio pobre, ya sea en un barrio alto, hermano. ¿Cómo se va a encontrar con Él, con un pecador que está por ahí en alguna esquina, en alguna plaza, en algún parque, si Él está encerrado acá adentro? Amén. ¿Qué casa le edificaré que se pueda mover? Amén. Pero él no ha querido una casa. Él dijo, yo desde aquel día he andado de tienda en tienda para encontrarme con mi pueblo. Y Él lo que quiere es que nosotros seamos su casa. Donde Él sí puede habitar, hermano. Y Él se pueda mover y Él pueda ir y encontrarse con su pueblo. Encontrarse con su hijo descarriado, encontrarse con su hijo que está perdido, encontrarse con su hijo que está enfermo. Lo hace a través de ustedes, a través de todos nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, una casa, un cuerpo de creyentes, una casa creyente, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto lo puede entender, hermano? Amén. Yo no necesito casa, David. Tú, pero tú necesitas una casa.
Amén. Porque nosotros estamos morando en una casa que se va a derrumbar, se va a caer. Amén. Una casa pestilente, hermano. Amén. Pero nosotros necesitamos ese ser que está adentro, ese ser interior, necesita una casa, hermano. ¿Y qué casa pudiéramos nosotros edificarle a este hombre interior que está acá adentro? ¿Ah? Tome las leyes, tome los mandamientos, tome los... No cumplimos nada, hermano. No cumplimos leyes, no cumplimos estatutos, no cumplimos mandamientos, no cumplimos los consejos de los pastores. No, porque nosotros no podemos. Y Él sabe que nosotros no podemos, pero Él nos va a edificar una casa. Amén. Gloria sea al Señor. Él dijo, creed en Dios, creed también en mí. Porque ¿por qué dijo eso Él? Porque lo que le iba a decir a continuación era algo bien grande, hermano. E iba, y seguramente, él era Dios, en carne. Toda la plenitud de la palabra estaba en Él, porque Él era la palabra hecha carne. Así que él habló muchas cosas que parecieran que no tenían mucho significado. No, hermano, pero cuando, a medida que el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos a nosotros y vamos estudiando la palabra a la luz de la misma palabra, hermano, podemos encontrar cómo cada palabra del Señor Jesucristo está entrelazada con toda la Biblia, hermano. Amén. Está entrelazada con toda la Biblia, hermanos. Amén. Entonces él le dijo a David, pero sepas esto, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. La versión internacional dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Amén. Entonces le dijo, ¿ustedes creen en Dios? Bueno, creen también en mí. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar esa casa que ustedes necesitan. Entonces, así como creen en Dios, crean que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Amén. Yo no sé si David logró captar esta parte de la palabra del profeta. Pero tratemos de captarla nosotros. Amén. Y saber que por más que hermoseamos este cuerpo y por más que lo arreglamos y por más que lo llevamos al hospital y le damos la mejor medicina y las mejores inyecciones y todas esas cosas, no sirve. Dios nos está edificando una casa mejor, que no se va a envejecer, que no se va a gastar, no se va a enfermar. Amén. Que permanecerá por toda la eternidad. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Entonces, cuando el apóstol San Pablo estaba en la escena, él captó esos pensamientos también, hermano. Que el hombre no es nada, hermano. Un mísero gusano nada más, hermano. Entonces le dijo ahí a los corintios, les dijo, entonces él le dijo, pero si esta casa terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos en los cielos. Amén. Tenemos una verdadera casa, la casa que nos corresponde. Amén. ¿Cuánto lo puede creer? Amén. Dios no necesita casa. Somos nosotros los que necesitamos una casa. Amén. Aunque luego después Salomón le construyó un templo y todas esas cosas, hermano. Y su gloria llenó ese lugar. Pero él no habitó, digamos, en su plenitud ahí. Amén. Porque esa casa estaba hecha por mano de hombre, hermano. Y él no podía en su plenitud, solamente su gloria descendió allí, hermano. Y su gloria cubrió toda esa casa. Y los ministros tuvieron que salir porque no podían ministrar y todo eso, hermano. Pero la plenitud, para que habitara la plenitud de la deidad en una casa, él la hizo, hermano, a través de la palabra, hermano. ¿Cuánto lo puede entender? Amén. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Esa escritura tiene doble significado. Me preparaste un cuerpo en el vientre de María. Él, por la palabra hablada, hermano. Amén. Él le preparó un cuerpo, hermano. O él se preparó la casa donde él habitó. Y fue una casa movible. Amén. Fue una casa movible. Caminó por Galilea. Se movió por Genazaret. Subió a Jerusalén. Fue a otro lugar y a otro lugar y se movió de aldea en aldea porque él quería encontrarse con su pueblo. Amén.
Gloria sea al Señor. Él no quiere una casa anclada y clavada a esta tierra, hermanos. Amén. Él quería una casa movible donde él se pudiera encontrar con el pueblo. Amén. Donde él pudiera ir por un camino donde iba a estar una mujercita sacando agua para saciar su sed y lavar su ropa y hacer su comida. Pero esa mujercita tenía necesidad de más agua, de otra agua diferente. Amén. Y esa agua estaba dentro de él. Amén. Gloria sea al Señor. Él quería moverse, él quería encontrarse con su pueblo y caminar por una calle donde sabía que una mujercita viuda había perdido su hijo y lo llevaban a enterrarlo. Entonces él quería cruzarse por ahí y darle vida a ese muchacho. Amén. Él quería hacer una casa movible, hermano, para ir a la casa de un hombre que su hijita de 7 años o 12 años había partido, hermanos, amén. Donde el sacerdote no podía ir, donde los dignatarios no podían ir y hacer esas cosas, él sí quería ir. Entonces él necesitaba una casa para eso, hermanos, amén. Y todos pensaban que él estaba en el gran templo de Jerusalén, en el gran templo que Salomón había edificado y que Herodes lo había arreglado y lo había dejado tan bonito, tan hermoso, hermano. Y ellos pensaban que estaba él detrás de esos cortinados y todo eso. No, él estaba en su casa movible. Y mientras piensan que hoy Dios está allá en el Vaticano con Francisco y todas esas cosas, hermano, o en el Gran Concilio Mundial de Iglesia, en Nueva York o en los Estados Unidos, donde sea, hermano, Dios está en su pueblo. Amén. En lugares simples y humildes, en gente simple y humilde. Esa es la casa donde Dios está morando momentáneamente, hermano. Hasta que termine Él de edificar la verdadera casa donde nosotros vamos a morar. Gloria sea al Señor. Amén. Él quiere una casa movible. Ah, por eso él hizo aquella, le dijo a Moisés que preparara aquella arca y eso se desmontaba y se trasladaba sobre los hombros de los levitas, porque la casa tenía que caminar. Amén. Él nunca quiso una casa plantada, hermano, clavada o anclada al suelo, hermano. Él quería una casa que se moviera. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y él lo logró entonces en Jesucristo. Amén. Esa fue la casa donde él habitó en su plenitud. Y ahora lo está haciendo a través de nosotros, su novia. Pero esta novia necesita una casa. Amén. Y él la está construyendo. He aquí yo os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos cruzaremos, hermanos, de esta dimensión a la otra. En el cruce de esta dimensión a la otra, esta casa se deshacerá. Amén. Y nosotros súbditamente entraremos a nuestra casa, a la verdadera, a la que Él nos fue a preparar. Amén. Oh, yo espero que David hubiera comprendido esto, hermano. Amén. Y si él no lo comprendió, bueno, lo entenderá, pero podamos comprenderlo, entenderlo nosotros, hermano. Amén. No porque Dios nos da un poquito más de revelación y todo eso. Oh, yo sí, Dios mora en... No, no, no. Nosotros necesitamos casa. Amén. De todas maneras, nosotros somos la casa del Señor. Mientras tanto, amén, somos nosotros, no este. Este es el lugar donde adoramos al Señor. Y en cierta manera sí habita también acá, hermano. No me vayan a malinterpretar y decir, el hermano Horacio dijo que Dios no está. No, sí, él habita acá. Vino un profeta y nos dijo cómo era el orden de salir y cómo era el orden de todo para que no espantara al Espíritu Santo el cual queda en este lugar para recibirnos en la próxima reunión. Pero también miremoslo en la parte espiritual a eso. Cuando, si usted vino acá, yo vine acá, nos hemos llenado de la palabra, hemos sentido el Espíritu Santo hablando y hemos sentido que Él se ha metido un poquito dentro de nosotros, hermanos, ¿ve? Entonces, el mismo orden que se guarda acá es el mismo orden que debemos de guardar afuera. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ve? Si este lugar se debe guardar limpio,
Amén, porque eso dice el profeta. Todos deben salir, el conserje limpia y cierra. Nadie más entra, nadie más corre. Ningún niño debe estar corriendo. Esto no es un lugar para plática, ni es un lugar para de pláticas entre unos y otros y mandar notitas y estar masticando chicles o comiendo caramelitos y todo. No, 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 este lugar se debe mantener limpio. ¿Y qué de esta casa? Se tiene que mantener limpio. Amén. Gloria sea al Señor. El mismo orden que trajo para el tabernáculo terrenal, digamos, o material, es el mismo orden también para este. Amén. Mientras somos revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Nuestra verdadera casa. Amén. Somos nosotros los que necesitamos una casa. No Él. Amén. Somos nosotros. Él dijo, ve y di a David. Y como dicen además las escrituras, yo te tomé de aquel redil allá, de detrás de las ovejas de tu padre, y te hice gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. He cortado a todos tus enemigos delante de ti. Yo te amo, David, y yo sé tus deseos son correctos. Yo sé tus ambiciones son leales. Yo sé que tú me amas. Ustedes pueden ver, dicen los salmos, cómo David constantemente está pensando de Dios, dice el profeta. Muchos de nosotros hoy pensamos de nuestros propios logros, de alguna cosa que pudiéramos hacer para mejorarnos, pero David estaba constantemente pensando de lo que podía hacer para Dios. Amén. Y cuando un hombre, una mujer, una iglesia está pensando, hermano, ¿qué es lo que puede hacer para Dios? ¿Sabe por qué es eso? Es porque Dios está pensando qué más hacer por nosotros. Porque es un abismo que clama y otro que está dispuesto a responder. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces nos conviene pensar en así, hermanos, positivamente, hermanos. Amén. Pero David estaba constantemente pensando de lo que podía hacer para Dios. Yo conozco tus deseos, David. Y yo quiero que tú sepas qué es lo que he hecho por ti. Tú eras simplemente un muchachito, no conocido por nadie. Y aún tu papá te dio unas cuantas ovejas allá afuera para cuidarlas, pero yo estuve contigo. Y yo he cortado tus enemigos a diestra y a siniestra. Pero tus deseos son correctos. Pero David, tú eres un hombre de guerra. Tú eres un hombre que ha derramado sangre. Yo no puedo dejarte hacer esto. Pero te prometo que a través del fruto de tus lomos, yo levantaré a tu hijo y él edificará el templo. Pero déjame decirte que sepas esto. Tú necesitas una casa. Amén. Y nosotros necesitamos una casa. Todo lo que usted pueda hacer por el Señor mientras Él se lo permita, usted hágalo. Todo su pensamiento que esté abocado a Él. Pero sepa que nosotros necesitamos casa y Él ha dicho que las iba a preparar. Y cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Este es mi pensamiento para ustedes. Que el Señor les bendiga en esta noche. Y usted puede encontrarse con esta revelación, hermano. Amén. Que nos haga humildes. Que nos haga sencillos, hermano. Amén. Y que el domingo Él nos hable un poquito más largo. Sí, sí. Dios le bendiga, hermano Jorge. Muchas gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, les amo en el Señor, hermanos. Señor, te damos las gracias
Te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano y cada hermana aquí está contento, está agradecido. Sacamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, Señor, y deseamos que tú hagas tu obra en mí. Deseamos que toda escoria que está de más, tú la saques, Señor. Todo pensamiento, toda cosa inmunda que viniera, tú eres poderoso para atacarla y hacer tu verdadera casa, Señor. Seamos una verdadera casa edificada por el Dios viviente, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Somos más que agradecidos. Cada hermano, cada hermana que esta tarde ha venido, sea tú guiándole y guardándole. Mi hermano pastor, que lo he visto esta tarde con su esposa, sea tú con él también, Señor. Guiándole y guardándole, Padre, que lleve vida para su iglesia, Padre, para su pueblo que tiene al frente, porque todos deseamos ser luz para el pueblo. Y si hay algo malo, nosotros estamos creyendo que tú lo sacarás, Señor, porque nosotros somos imperfectos, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Nosotros somos con una continua falla, pero lo más grande que tú eres perfecto, Señor. Y lo más grande que nosotros estamos reconociendo constantemente que no somos nada. Porque tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Te amamos, Señor. Danos tu revelación. Danos de tu gracia. Que tu amor sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra. Te lo pedimos por tu gracia. En este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria. Amén. Cantamos entonces, clarito, mi hermano. Te adoramos y bendecimos. Te adoramos. Thank you.
Te alabamos, te bendecimos, Señor. Porque tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Hemos nacido para adorarte. Hemos nacido para confesar tu nombre. Hemos nacido para poder contar tu grandeza. Y tú nos tienes puesto aquí en la tierra, Padre, para que te alabemos. Para que confesemos cuán grande eres tú, Señor. Aleluya. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te ruego por este varón que está en la posta, Señor. Este joven Sotomayor que está grave en este momento. Tú eres el Dios grande, el Dios real. Tú eres el Dios invisible. Que puede entrar ahí a ese lugar, Padre, sin que nadie lo note,
pero puede entrar al corazón de este varón y darle vida. Porque tú eres el dador de la vida, Padre. Tú eres el único que puede guiarnos y ayudarnos. Y estamos aquí en esta tarde, Padre, orando por esta persona que han pedido la oración, Padre. No importa cuán grave esté, Padre, si es tu voluntad sanarlo, tú lo sacarás ahora mismo de ahí, Padre. Porque eres un Dios real, un Dios verdadero. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te entregamos este varón, Padre. Y nosotros también lo entregamos en tus manos, dándote la gracia, dándote la gloria, dándote la honra, porque tú estás construyendo nuestra casa, Padre. Esa casa celestial, Padre. Esa casa, Señor, que nadie la puede construir. Solamente tú, Padre. Espíritu Santo en nuestra habitación, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora, Señor Jesús, al salir por esta puerta, que tu Espíritu Santo nos sea guiando, nos sea guardando. Que el hermano o la hermana que viene en una conmoción, sea tú cuidando de todo peligro, de toda potestad, Padre. Porque tu palabra dice, no te dejaré, ni te... Eres tú el Dios que nos cuida, Padre. Eres el Dios que hace tu obra maravillosa. Señor, te amamos y te bendecimos. Bendice, Señor, a mi hermano pastor, su esposa, para que cuando allá puedan conversar en su iglesia y decirle que aquí hay otra iglesia hermana orando por ellos, Señor. Y deseando que todos ellos puedan vivir tu palabra, como nosotros estamos deseando también, Padre, vivir tu palabra y ser un ejemplo de tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios grande, el Dios maravilloso, Padre. Señor, te entrego este pueblo en tus manos, todos los hermanos, las hermanas que han estado a través del internet conectado, bendice a cada uno de ellos. Te damos las gracias que tu Espíritu Santo se hayan regocijado. Y damos las gracias porque tú nunca nos has abandonado. Tú siempre llegas a tiempo. Gracias, gracias, Señor. Dele la gracia, mi hermano. Dele la gloria. Dele la honra. Él es digno. Nos iremos más que contentos, más que agradecidos, porque el Dios de la gloria ha estado aquí, Padre, y ha estado habitando nuestros cuerpos, nuestras tiendas, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Levantamos nuestras manos dándote las gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No tenemos nada oculto, Padre. Somos tal lo que somos, Señor. Haz tu obra en mí, Padre. Haz tu obra en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Saluda a su hermano, a su hermana. Y dar las gracias por haber estado aquí, mi hermano. Amén. Nos vamos cantando un corito, mi hermano.